Y vamos a buscar en el libro de Marcos capítulo 4 versículo 37. A mucha gente me pregunta, pero ¿por qué tenemos que leer la Biblia de pie? Yo no sé. Pero dice que Jesús se puso de pie y abrió el libro y lo leyó. Y dice en el capítulo 17 de Juan que todo lo que le hizo fue un ejemplo a nosotros. Entonces en el libro de Marcos capítulo 4 versículo 37, yo quiero enseñarles hoy algo muy importante. Yo quiero hablarles a ustedes de peleando en la quietud. Yo creo que sí está bueno ese título, sí. Hay gente que te está mirando y no sabe que tú estás peleando. Hay gente que te está mirando y porque ellos no identifican la actividad que ellos relacionan con batalla, no entienden que tú estás batallando simplemente con estar. ¿Alguien está entendiendo? Y yo voy a hablarles a ustedes en el capítulo 4 del libro de Marcos, versículo 37, dice la palabra de Dios: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él, hablando de Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían, miren lo que le llamó la atención a los discípulos. Se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Pon la mano en tu corazón y dile: Padre, háblame, porque te escucho. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey que vive. Siéntate un momento. ¿Cuántos de los que están aquí saben que habrá tormentas en la vida? No, eso estuvo como que ustedes son gente que están en un picnic diario. Aquí va de nuevo. ¿Cuántos de los que están aquí saben que hay tormentas fuertes en la vida? Esto no es el cielo, esta es la tierra. Y en la tierra tendréis aflicción, pero confiad, porque el Señor ha vencido el sistema de este mundo. De que van a venir los problemas, van a venir los problemas. Yo dije: de que van a venir los problemas, van a venir los problemas. Y una de las cosas que tú tienes que entender es que todos los hombres, todos los seres humanos tienen un concepto de lo que es un hombre o una mujer de Dios. Y en el momento del conflicto, ellos quieren un superhéroe. ¿Sí o no? Ellos quieren que tú, como ser humano, llenes ese perfil que ellos tienen de lo que es un poderoso hombre de Dios. Ellos quieren ver tu capa espiritual. Ellos quieren ver tu antifaz espiritual. Ellos quieren que tú te pares y reprendas los vientos y comandes los demonios. ¿Sí o no? Y eso mismo fue lo que ellos hicieron con Jesús. Cuando se levanta la tormenta, ellos dijeron: ¿qué está haciendo Jesús? Levántate y haz lo que un hombre de fe tiene que hacer. Sí, a veces cuando nosotros tenemos problemas, Jaime, uno de los principales y más odiosos tropiezos es cómo la gente pone presión en nuestra vida para que nosotros reaccionemos ante la tormenta. ¿Sí o no? Y comienza la gente a decirte: pero si Dios es tan grande, ¿por qué tú no estás haciendo nada? Pero si tienes fe, ¿por qué no te ponen en pie? ¿Por qué no estás batallando? ¿A cuánto le ha pasado eso? Y tú estás literalmente parado delante de batallas impresionantes y la gente baboseando. Es como la gente cuando está debajo de un ring, siempre está diciendo: pero él debía de darle aquí, él debía de darle. ¿Por qué no te subes al ring? Para que tú veas cómo se ve, mamacita. Yo fui un peleador desde los 6 años de edad. Me retiré como primer retador nacional de kickboxing.
Y a mí me encantaba ver las bellezas hablando disparate desde abajo del ring. Cuando tú te subes ese ring, las cosas lucen bien diferentes. Ese tigre que mide 4 pies se pone como un Goliat. Y cada fuetazo que ese tipo te suelta, te sacude hasta los reteteles del engranaje. Y la gente plagosea. Oye, pero debió de darle. A mí me encanta juntarme con Eloy y con Dani a ver UFC. Pero de que nosotros hablamos disparate, hablamos disparate. Oye, pero ese tipo, qué bruto. ¿Por qué no le dio por aquí? Métete en el ring para que tú veas. Y la gente le encanta ser el héroe que yo creo que debe ser. Párate y pelea. Y eso mismo fue lo que hicieron con Jesús. ¿Qué es lo tuyo? Y tú no dijiste que eres el hombre de fe. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? Que decían, pero ven acá, si tú salvaste un montón de gente, sálvate a ti mismo. Porque a la gente le encanta eso. La gente es indolente. Y nunca entiende. ¿Saben uno de los recursos más difíciles de encontrar en el mundo? Empatía. La Biblia dice, llora con el que llora y ríe con el que ríe. Pero gracias a Facebook, hoy no tenemos ni que llorar ni que reír, solamente criticar todo lo que está pasando. Y eso nos hace sentir puro, y eso nos hace sentir bueno, y eso nos hace sentir maravilloso. ¿Sabe la cantidad de gente que me critica a mí? Súbete al ring. Go ahead. Try it. Yo recuerdo una vez que estábamos caminando en Guatemala, íbamos el pastor Cash Luna y yo, y de repente se acerca una gente y dice, uy, mira, mira cómo están vestidos. Yo también voy a abrir mi iglesia, un buen negocio, ¿eh? Y Cash se volteó y le dijo, dale, a ver cómo te va. Ándale. Sí, porque todo el mundo cree que es fácil. A mí me encanta la gente que se revela en las iglesias y se va a montar una iglesia. Y a los 2 meses está todo golpeado y arañado por los demonios. Hubo un tipo que me dijo, es que yo siento que Dios me está llamando. Le dije, sí, pues tú necesitas 15 años de prueba. No, yo tengo una visión y en 2 meses voy a tener un avión, en 3 meses voy a tener. Ya va como para 9 años y todavía no tiene ni siquiera su suegra convertida. Sí, porque es muy fácil decirlo desde abajo. ¿Sabes la cantidad de gente? Él no debió decir eso. Él no debió predicar eso. Él no debió orar así. Él no debió hacer bla, 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 bla. ¿Sabes lo grande que Michael Jordan, uno de mis jugadores de básquetbol predilectos, llegó a meter hasta 60 puntos en un juego y la gente lo criticaba? Pero ese tipo debió de hacerle un así, así. Mira, mangazón, panzón, ¿tú nunca has jugado a básquetbol? Porque es muy fácil hablar. Pero cuando usted se sube al ring es diferente. Y lo que sorprendió, oye esto, Dani, lo que sorprende a los discípulos no es lo que Jesús estaba haciendo primero, es lo que él hizo después. Porque eso es lo que a la gente le gusta: lo pomposo, lo aparatoso, lo baboso, lo que se ve. Si Jesús no quería hacer eso, porque si lo hubiera querido hacer, lo hace desde el principio de la tormenta. Él estaba tratando algo diferente. Pero la gente presiona tanto para poder sentirse que tú estás haciendo lo que ellos creen que tú tienes que hacer. Ustedes saben los comentarios que hoy hay en las redes sociales. Todo el mundo te quiere decir qué hacer, pero ellos ni siquiera saben qué hacer con su vida. Pero todo el mundo te dice, es que usted no debió hacerlo así, y usted debió hacerlo así. ¿Y tú por qué no te ocupas de tu esposa, tus hijos, tu familia, tu negocio y tu ministerio? Entonces miren esto. Cuando Jesús se para y reprende, porque eso es lo que un hombre de poder y autoridad debe hacer, y reprende los vientos, dicen, wow, ¿y quién es este? I feel so proud of you, Jesus.
You are so great. You are great. Y lo aplauden por algo que Jesús no quería hacer en el primer lugar. Porque ¿cuál era el plan A de Jesús? El plan A de Jesús era que él estaba ejercitando su fe por no hacer nada. Y va a haber momentos en tu vida cuando la tormenta va a demandar que tú pelees, reprendas, ates demonio, eches fuera demonio. Pero va a haber momentos donde tu fe se va a mostrar cuando usted se queda tranquilito y confiando en Dios. Si vas a decir amén, di amén. A veces la mejor pelea es no pelea. A veces tú demuestras fe peleando, otras veces demuestras fe no peleando. Y lo que Jesús estaba haciendo era que él le estaba demostrando a la tormenta: yo no te tengo miedo, y tú no vas a hundir la barca, y yo voy a llegar al otro lado, y yo voy a ver la gloria de Dios. Y yo, ¿sabes la cantidad de gente que vive amenazándome a mí? Y te va a pasar esto, y te va a pasar aquello, y se va a hablar. Por 30 años lo han hecho. ¿Y sabes qué? No pasa nada. ¿Y sabes por qué? Porque yo estoy confiado en Dios. Y a veces la gente me dice: defiéndete, pastor. Of course not. Yo no tengo que defenderme de cada babosada que la gente invente. Y me estaban diciendo: mira, que hay un tipo mandándole cosas a la gente, que le mande lo que quiera. Mira, a ver si le mando un cheque. La gente que no tiene unción, la gente que no tiene dirección, la gente que no tiene visión, la gente que no viene de Dios, siempre trata de disuadir a los que están sirviéndole a Dios a que dejen de servirle a Dios. Y a ti te van a llegar por Facebook, por email, por correo electrónico, por paloma mensajera, babosada y media. Usted tiene que entender que esa gente ni le está sirviendo a Dios. Me dicen: defiéndete, pastor. Of course not. Porque cuando yo no me defiendo, el que me defiende se pone en pie. Dile que está a tu lado: tranquilo. Chill out, relax. Yo creo en guerra espiritual. Oye bien, yo creo en guerra espiritual. Yo creo en morderle el tobillo al diablo, en amarrar la ciguapa, en echar fuera el chupacabra. Yo creo en todo eso. Yo creo en atar y en desatar. Yo creo en toda la autoridad que Dios te ha dado. Pero hay momentos donde la señal de autoridad más poderosa que tú puedes mostrarle al enemigo es no hacer absolutamente nada. Y eso era lo que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba durmiendo en la tormenta. Y la tormenta, el diablo estaba. ¿Se acuerdan el lobo que soplaba contra la casa de los cochinitos? Y cuando la casa de los cochinitos era de concreto, soplaba y soplaba y no la tumbaba. Lo que Jesús estaba haciendo es: sigue soplando, diablo, que te vas a desmayar, porque esta barca no se hunde. Yo soy más grande que la barca, yo soy más grande que el lago, yo soy más grande que los vientos. Pero los discípulos no entendían eso, porque los discípulos estaban tomando decisiones en temor y no en fe. Ustedes han oído de las corrientes que pasan por la playa, ¿verdad? Por el agua. Ustedes saben que hay corrientes, ¿cómo se dice? Submarinas, que te pueden agarrar en un momento y sacarte. Y tú has oído lo que tú tienes que hacer, ¿verdad? Tú no puedes nadar, porque si tú te pones a luchar contra esa corriente, la corriente te va a acabar y te vas a ahogar. Y el que trata de nadar en contra de esa corriente se ahoga. ¿Sabes lo que tú tienes que hacer, verdad? Te tiras a flotar y no haces nada, sino que te dejas llevar por la corriente. Y eventualmente, después de dos vueltas alrededor de Cuba, la corriente te va a tirar para afuera.
Y yo sé que eso es desconcertante, porque tú tienes la tentación de nadar y de luchar. No, just chill the heck out. Just relax. Y la mente te está diciendo, pero te va a llevar muy lejos, pero me vuelve a traer, me vuelve a traer. Y a veces cuando tú estás tratando de luchar, lo único que haces es hundirte más. ¿Cuántos de ustedes recuerdan lo que es tierra movediza? Cuando tú caes en tierra movediza, mientras más luchas, más te hunde. Pero si te relajas, poco a poco vas a ir saliendo. Tú necesitas entender que hay momentos para batallar y hay momentos para estarse tranquilo. Hay tormentas que se pelean sin hacer nada. Y el que está a tu lado es a ti que te están hablando. Isaías capítulo 30, versículo 7. Libro de Isaías capítulo 30, versículo 7. ¿Estás allí? Dice así la palabra de Dios: ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Egipto representa las cosas humanas del mundo, naturales. Es el primo que te presta dinero, es el amigo que te aconseja, es el abuelo que te conecta. Y dice: Egipto te dará una ayuda que no sirve para nada. Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza estaría en estarse quietos. Oye lo que dice la palabra. Hay mucha gente que está esperando en Egipto, en lo que yo pueda hacer. Y dice que el profeta le dio voces y le dijo: oye, dice el Señor que tu fortaleza está en quedarte quietecito. Versículo 15 dice así: porque así dijo Jehová. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis ¿qué? ¿Cómo? En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Quién está diciendo eso? Oye esto: el poder se exhibe en la quietud. Pero mira lo que dice allí: mas vosotros no quisisteis. Versículo 16: sino que dijisteis, contrario a lo que dijo Dios: no, antes huiremos en caballos. Por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto serán veloces vuestros perseguidores. En otras palabras, Dios le dice: tranquilo, no hagas nada, no reacciones. Y ellos dicen: no, eso no es de Dios. Yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer, lo que mi inteligencia me dicta. Usted tiene que estarse quieto. Y por cuanto usaron su sabiduría, fueron destruidos. Porque hay un tiempo de pelear, hay un tiempo de montarse a caballo, hay un tiempo de batallar, pero hay un tiempo de estarse quieto. Salmo 46:10 dice: estad quieto y conoced que yo soy Dios. Date tranquilo y verás que yo hago lo que yo solamente puedo hacer. En segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 17, el rey Josafat le dijo al pueblo: esténse tranquilo que Dios peleará por nosotros. Si ustedes hacen lo que no deben hacer, el Señor no va a meter su mano. Pero si ustedes están quietecitos, el gigante de gigantes, el rey de reyes, el Señor de señores, se parará tu ayuda. En Isaías 33 versículo 20, mira lo que dice la palabra: mira a Sión,
ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de tus cuerdas serán rota. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Tú sabes cómo tú puedes encontrar quietud cuando tú estás confiando que Dios está en lo suyo. Mi perro Jake, el único que nunca fue cristiano en mi casa. Ese tipo no creía en nadie. Y cuando Vanessa paseaba ese perro, el perro quería morder medio mundo. Perro quería volar de arriba a cualquiera. Lo mismo pasaba cuando Jesse sacaba. Entonces ya me decían: yo no puedo controlar este perro. Pero cuando yo paseaba al perro, el perro estaba relax. Un día yo estoy viendo un programa en Discovery Channel y me doy cuenta de qué es lo que pasa. Cuando el perro siente que la persona no está empoderada más que él, siente que tiene que defender a esa persona. Y obviamente cuando Vanessa o Jesse lo caminaban, él sentía que él tenía que proteger a Vanessa o a Jesse. Se acercaba a cualquier cosa, sea gato, perro, águila o viejito, y el perro quería morderle un tobillo. Pero cuando él andaba conmigo, él sentía que yo era el top dog. Entonces íbamos caminando y se iba acercando a alguien y él me miraba como: you got this, ¿verdad? I got it. Ese tipo no se movía, él caminaba relax, porque él decía: este tiene más dientes que yo. Hay una tentación muy grande de pelearle a todo lo que venga en tu contra cuando uno más grande que tú va contigo. Tú tienes que relajarte y dejar que Dios sea el que te proteja, el que te cuide, el que te ampare, el que te defienda, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y lo... aleluya, aleluya. A mí me encantaba ver ese animal grande, fuerte. Era como una especie de dinosaurio en un cuerpo pequeño. Y a mí me encantaba ver, desde que se acercaba una gente con un perro, él me miraba: you got this? I got it. I just got it. Y tranquilo, se relajaba. Así tienes tú que aprender a relajarte. Por tanto, y aquí es donde viene lo más importante del mensaje: como muchas veces tu mayor fuerza va a estar en estar relajado, el enemigo hará su misión en la vida de hacerte reaccionar. ¿Saben cuál es el trabajo principal del enemigo? Sacarte de tus casillas, interrumpir tu paz, sacarte de tu reposo, crear un enemigo con el fin de que tú pienses que tienes que estar peleando 24 horas al día. Y es por eso que muchos cristianos que creen fuertemente en la intercesión hacen de la intercesión un problema, porque se olvidan de todo. La vida cristiana lleva intercesión, pero no es intercesión todo el tiempo.
Y donde quiera ven demonios. Y donde quiera están atando. Es como la gente, los profetas. Ellos todo el tiempo. ¿Tú oíste eso? Sí. ¿Eso fue un ángel? No, el aire acondicionado que disparó ahí una cuestión. Donde quiera, gente que siempre están de que con profecía. No. Van caminando y de repente viene una paloma y lo. Eso es una señal del toyo que te va a caer arriba. Hombre, una paloma con diarrea, ¿qué es eso, men? La cantidad de gente con ese spookiness. A mí esa gente me incomodan. Ellos creen que todos los sueños que ellos tienen son espirituales. Y es que se dieron unas harturas. Se metieron 4 burritos a las 12 de la noche y vieron demonios por todos sitios. Y pastor, entonces yo vi y iba ese demonio caminando. Y yo le dije, discúlpame, ¿cómo se llamaba ese demonio? Enchilada. Una preguntita, ¿tú estabas comiendo mexicano anoche? Sí, pero eso no tiene que ver. Sí, sí, tiene que ver. Pedro está caminando sobre las aguas y de repente Pedro mira la tormenta. Lo que mucha gente no sabe o no entiende o no piensa es que Jesús estaba caminando sobre las mismas aguas. Eso quiere decir que Jesús también estaba viendo la tormenta. Pero Jesús no estaba haciendo nada. ¿Usted sabe lo que estaba haciendo Jesús? Se lo digo. Ignorando la tormenta. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que ignorar las babosadas del enemigo. El gran hombre de Dios, Smith Wigglesworth, dice que estaba durmiendo en un hotel, iba a predicar al otro día y de repente en medio de la noche siente esta presencia diabólica. Y cuando abre los ojos, Satanás estaba parado delante de la cama. No un demonio ni un primo, no, Satanás mismo. Y se paró así y él hizo así, lo miró y dijo, ah, hombre, eres tú. Se volteó y se arropó. Yo imagino que Satanás estaba en su psicólogo al otro día diciendo, ya ni caso le hacen a uno. No reacciones. Jesús no reprendió ninguna tormenta. Él ni se fijó en ella. El que cometió el error fue Pedro. Porque él tenía que ignorar la tormenta como Jesús la estaba ignorando. Y hay veces que el enemigo hace que tú reacciones a cosas que tú no debes reaccionar. Pablo decía, yo no golpeo al aire. Y hay muchos cristianos que se pasan el día peleando con un montón de fantasmas que no existen. Hace un tiempo yo iba caminando. Y ustedes saben que aquí en verano hay muchas telas de araña. Y una de las cosas más desagradables que hay es tú ir caminando y de repente ¡fua! Se te mete una tela araña en la cara. ¿Sí o no? Porque ¿cuál es el pensamiento tuyo? Tú estás pensando que la araña te está buscando por aquí. Entonces de repente yo comienzo porque tengo telaraña por todos sitios. Y pasa una señora de la iglesia y me ve y hace y ya dijo, se tostó el pastor. Ella llegó muy tarde. Yo me tosté hace 25 años. Pero ella me vio peleando al aire y dijo, no, pues está total. Pero así se pasan los cristianos la vida entera, peleando con un montón de cosas que no deben pelear. No hay una toalla que no sea diabólica en tu casa. Todo es del diablo, todo es esto, todo es lo otro. Tú no puedes andar reaccionando todo el tiempo. Tú tienes que aprender a ignorar esas cosas que el diablo trae para hacerte reaccionar. Lucas capítulo 9 versículo 51. Lucas capítulo 9 versículo 51. Dice la palabra de Dios, y estos son dos discípulos de Jesús. Mira lo que pasa. Dice, cuando se cumplió el tiempo de que él iba a ser recibido arriba, firmó su rostro para ir a Jerusalén.
Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo para una cruzada que iban a tener. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y lo consuma? Mira qué buena gente eran estos tipos. En vez de una campaña evangelística, los tipos querían un barbecue de gente. Dice: entonces volviéndose él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. En este momento ustedes están permitiendo que un espíritu los desvíe, lo haga reaccionar de la manera errónea. Y hay mucha gente que vive haciendo decisiones de esta manera. El diablo te escucha y tú brinca. Ellos reaccionaron de la manera errónea. El diablo movió dos o tres gente para que ellos reaccionaran. ¿Qué tenían que hacer ellos? Lo mismo que hizo Jesús. Nada. Just relax. Ellos mismos dijeron: ¿pero por qué que el Señor no está descalentado? Si a Él que lo están rechazando. Porque Él no reaccionaba con esas cosas. Él sabía que era el diablo buscando provocación. ¿Tú te crees que si el diablo no aprende los botones que tú tienes, no lo va a estar tocando todo el tiempo? ¿Ustedes saben que hay espíritus familiares, que son espíritus que estudian tu familia por generación en generación, para conocer cuáles son las debilidades de tu familia y ponchar los botones todo el tiempo? Y a veces los cristianos se convierten en títeres del enemigo. La palabra provocar tiene varios sinónimos, y cada sinónimo de la palabra provocar te enseña lo que el enemigo hace para sacarte de tus casillas. El primer sinónimo es estimular, y estimular tiene que ver con los sentidos. Es un estímulo a tu sentido. Y el enemigo va a buscar cómo poner un estímulo a tu sentido con el fin de que tú reacciones ante él. El segundo es incitar, y esa palabra viene de cita. Y el enemigo va a constantemente hacerte invitaciones a salirte de tu ecuanimidad y tu paz. Inducir es el tercero, y viene de la palabra conducir. El enemigo va a estar empujándote, conduciéndote para que te salgas de tu balance. Cuarto, alborotar. El enemigo va a interrumpir tu paz. Va a hacer mucha bulla, mucho alboroto, muchas palabras, muchas boberías. Cinco, retar o desafiar. Y el enemigo te va a hacer como le hizo a Jesús en Mateo capítulo 4. Va a cuestionar tu poder. A ver si te escucha. Uy, tú no dices que eres poderoso. Show me, baby. Santo Domingo le encantaba a uno en la escuela: te veo en la salida. ¿Sí o no? Yo decía: no, no esperemos la salida, vamos a hacerlo aquí mismo. A mí nunca me ha gustado esperar por nada. Yo lo que quiero, yo quería golpearlo ahí mismo. Sexto, irritar. Y quiere decir una molestia continua. Cuando tú te pones, cuando tú tienes una piedrita en el zapato, por más pequeña que sea esa piedrita, te va a ir irritando. O tú tienes una pestaña en el ojo y es una molestia constante. Otro día yo tuve que volar a Houston y fue algo tan abrupto. Fuimos a buscar la visa venezolana al consulado de Houston, y cuando veníamos se me tapó un oído. Y ustedes dirán: pero tú tienes otro. ¡Oh, me volví loco! Eso me fue irritando. Si la gente venía y me hablaba ahí, ya sé, pues yo no oía nada.
Agarraba instintivamente el celular, me lo ponía ahí y decía: ¡aló, aló! ¿Pero y qué? Eso me fue volviendo loco. Hasta que eso no se destapó, yo estaba loco. Era una tontería. Pero el diablo utiliza cosas así para irritarte, para que reacciones. Es una provocación. Y la séptima es insultar o ofender. Esa es la cantidad de porquerías que hoy dice la gente en el internet de mí. Incorroborables mentiras. Pero se han dado la tarea a hacerlo y después se lo mandan a ustedes. ¿Por qué no predican el evangelio mejor? ¿Por qué no hacen lo que yo hago? De toda esa gente que anda mandando esa babosada, yo me sé historias de adulterio, de fornicación, de divorcio, de droga y de alcohol. Pero no voy a salir a publicarlo porque ese es el trabajo del diablo. Tipo que se fue de la iglesia simplemente porque se enamoró de una mujer y se le corrigió. Y ahora anda privando en santo y mandándole a la gente escritos de la iglesia. Y la razón por la cual se fue de la iglesia es porque estaba a punto de caer en fornicación y adulterio. Pero hoy le manda a todo el mundo: es que yo opino que este pastor. No opines nada, arregla tu vida y deja de hablar disparate. Y buscan gente, ponen a la hermana, al hermano, al primo, a hablar disparate. Don't I know your story? Los otro día vi un tipo hablando un montón de babosadas en el internet. Y de repente una gente que vio y dijo: ¿y tú no eres fulano de tal que se llevaron arrestado por child molestation en la 441? Más nunca volvió a escribir nada. Y se encontró con uno aquí y dijo: oye, dile al pastor que me perdone, que me perdone. El pastor está divorciado, está divorciado. Había uno que salía, Alberto, es divorciado, divorciado. Y lo llamó un discípulo de aquí y le dijo: aló, mira, y tú no te divorciaste porque le pegaste los cuernos a la mujer. Ay, no, no, está bien, no, no, está bien. Mas nunca puso nada. Pero eso lo hace el enemigo para sacarte. ¿Sabes lo que pasó? Dice la Biblia que David se vio provocado y vino un hombre y le dijo: rey, tú eres un hombre que solo pelea las batallas de Jehová. En ese momento él se desvió de tumbar gigantes para pelear algo personal. Ten cuidado, ten cuidado. El enemigo te va a irritar, te va a desafiar, te va a juchar. ¿Saben esa palabra, juchar, verdad? Y sufren. Si acaso tú no reaccionas, sufren. ¿Cómo el enemigo va a hacer esto? ¿Cómo te va a provocar? Por tres cosas. Esto te lo digo para que tengas los ojos abiertos. Número uno, circunstancias. Número dos, personas. Y número tres, sentimientos. Las circunstancias, usted tiene que manejarlas con sabiduría y entender que no se arreglan de un momento a otro. Son procesos. Las personas, usted tiene que ignorarlas. No le hagas caso a la gente que viene a irritarte y a sacarte de lo tuyo. Cuando Nehemías estaba levantando el muro, dice claramente que venían Tobías y Sanbalat y enviaban falsos hermanos judíos que ya estaban del otro lado. Lo enviaban y él decía: no, yo no tengo tiempo para eso. Yo estoy haciendo una obra, yo estoy haciendo una obra. A mí no me importa lo que digan, yo estoy predicando el evangelio. Y toda esa gente que escribe en babosada nunca van a estar en una plataforma donde yo he estado, ni van a viajar a donde yo he ido, porque lo de ellos es chisme, lo mío es predicación del evangelio.
20 minutos en Facebook y cree que son famosos. Los sentimientos, tú tienes que amarrarlos. Tú tienes que tomar control de tus sentimientos, o tus sentimientos van a tomar control de ti. Cuando en Filipenses dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, quiere decir que tú puedes provocar en tu vida sentimientos modelados a Jesús. No me oyeron. No me oyeron. Tú tienes la potestad de sentir como Jesús siente. La Biblia dice que el hombre bueno saca del buen tesoro del corazón, y el hombre malo saca del mal tesoro del corazón. Quiere decir que todo hombre tiene potencial para ser malo o ser bueno, pero usted hace la decisión de qué tesoro saca. Todas las mañanas tú tienes el poder de amargarte la vida o ser feliz. Todas las mañanas usted tiene el poder de hacer lo bueno o lo malo. Todas las mañanas usted tiene el poder de ser como Jesús o ser como el mismo infierno. You got that power. Porque los sentimientos se pueden amarrar. Tú puedes detectar un sentimiento y decir, no, eso no es de Dios. Eso que yo estoy sintiendo ahora mismo es envidia, y eso no está bien. Y si la gente pensara así, hiciera menos disparate en la vida. Eso de yo siento, yo siento, yo siento. ¿Ustedes han visto a la gente? Yo siento, yo siento, yo siento, yo siento. La Biblia dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Usted no puede andar por lo que usted siente. Porque en el momento en que te hieren, usted va a empezar a hacer decisiones herido. La gran mayoría de la gente que se va de la iglesia y anda alegando que es falsa doctrina, que el pastor es falso profeta, no es eso. Ellos tenían 20 años aquí y nunca vieron nada de eso, ni conocían a Cristo cuando llegaron. Es bronca que tienen conmigo y se acabó. Y toman un problema personal y lo tratan de hacer espiritual para justificar su odio. ¿Qué podemos hacer? Aquí te va. Te doy 5 consejos rápidos. Número 1, no mires. No mires. Cuando tú tengas una situación que está a punto de sacarte de quicio, no la mires. ¿Alguna vez ustedes han entrado a un supermercado y ven una hermana bochinchera? Eso nomás me pasa a mí. Yo hasta dejé de ir a los supermercados por el bochinche. Yo creo que los hermanos evangélicos andan en el supermercado así, a ver a quién atrapan. Entonces, lo primero que tú haces es que tú te pones tu iPod y tú te haces loco. Entonces, tú la vas chequeando aquí, la vas abanicando aquí, ¿verdad? Y desde que tú ves que ella está reaccionando, tú aceleras, porque si la mira, te agarró. Don't look that way. Entonces yo ando, mira, Fever Night, Fever Night, Fever. ¿Se acuerdan esa alabanza? No mires. Y así te tienes que, tú tienes que ignorar las cosas que te hacen daño. Ignóralo. Preguntar una cosa, ya que estamos en esto, ¿por qué que hay gente que si me odia tanto me está mirando ahora por Facebook? Did I ever ask you to follow? There's a button, unfollow you idiot.
Porque si te disgusta tanto lo que, si tú me detestas, pero no me mires. ¿Alguna vez usted lo ha tenido que operar a sangre fría? Una vez yo me caí de un caballo y se me metió una botella en un pie. Me llevan al médico y en Santo Domingo no hay anestesia. Tampoco doctores. Tampoco hospitales. Y me tenían que sacar en la botella enterrada hasta aquí arriba a sangre fría. ¿Y tú sabes lo primero que tú haces? No mires. No mires. ¿Alguna vez le ha tocado a ustedes estar en un lugar alto y tener que pasar de un sitio a otro? Cuando yo me escapé de la prisión. No, no, no. ¿Qué es lo que te dicen? No mire para abajo, compadre. No mire para abajo. Ahora mismo estábamos en Ecuador. Fuimos a un salto y había que bajar por una cascada. Y se le decía a todos estos tipos: no miren para abajo. No miren. Yo sé que ustedes quieren que yo diga que yo no me tiré, pero yo no voy a decir eso. No mire. No mire. Si tú tuvieras que comerte un sapo, mientras más tú lo miras, más grande se pone. Es mejor que tú cierres los ojos y te los ondees. Yo voy al dentista y yo no sé si el dentista tiene bigote o no, porque yo entro a la recesión y voy con los ojos cerrados. Yo no quiero ver serrucho, yo no quiero ver aguja, yo nada más quiero sentir cuando me están espetando algo. Yo estaba en Lima, Perú. Me dice un doctor: pastor, usted tiene un caso, muchos años atrás, un caso de alergia crónica. Yo voy para el hotel y yo le voy a quitar esa alergia. Digo yo: gloria sea al Señor. Cuando llega este doctor, un gran amigo, un hombre bueno, llega un otorino de la naviera de Lima, de Perú. Llega y yo estoy esperando pastillas. Lo peor que estoy esperando es supositorio. Y el tipo saca una inyección. Pero era una cosa como para matar vaca. Y si tú crees que eso estuvo malo, cuando yo me estoy bajando los pantalones, el tipo dice: oh no, eso no es ahí, es aquí que la vamos a meter. Yo dije: yo quiero mi alergia con todo el corazón. ¿Para qué yo miré la jeringuilla de porra esa? Entonces yo le decía a todos tus pies, decía: espérate, todavía no. Y me metió esa cuestión. Yo veía la aguja por adentro del ojo. Yo me toqué aquí y por ahí estaba la aguja. Señores, yo bebí agua y era como Moby Dick, salía agua de ahí arriba. Pero si yo no hubiera visto eso, ni me doy cuenta. Entonces no mires, no sigas mirando las cosas que no debes mirar. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Miren, la gente ahora: pastor, mire lo que escribió fulano. No, hombre, no. Esa gente en su vida ha hecho nada bueno. No, relaje. Va a estar uno hablando disparate y viendo disparate. Ustedes ven que yo le he hablado de un video baboso y lo he hablado simplemente porque mucha gente fue afectada por eso. Pero yo nunca lo vi, ni lo voy a ver. Porque para mí eso es lectura en un baño público. Graffiti in a public bathroom. La segunda cosa: no pienses. No recicles en tu mente las cosas que tú no puedes resolver en el instante. No le des cráneo, no le des cabeza. Lo tercero: no hables de ello, ni pidas información, ni le des explicación a nadie. Mira, generación instagrámica. Yo sé que hoy la idea de que tú no tienes privacidad es lo que la gente quiere. Esa es una mentira del diablo. Por más que la gente te puye para que tú reveles tu vida, no le digas nada. Todo lo que tú digas será usado en tu contra. Y no crean los hermanitos, que los hermanitos también están endemoniados, ¿eh?
Pablo hablaba de que una de sus mayores persecuciones eran los falsos hermanos. No le digas nada a nadie. Déjate de estar tirando fotos. Te van a quitar el novio. Este es mi novio. Y toda la muchacha, hello, novio. I love you too. Déjate de estar fotografiando tontería. Si la gente lo único que quiere es criticarte. Y este es mi lunch. Hijo del diablo comiendo camarón. Eso es mentira que tú tienes que decir. Y la gente lo va a intentar, ¿eh? ¿Sabes lo que le dijo una gente a alguien? Es que el pastor Rudy tiene que entender que él es una figura pública. Él tiene que publicar todo. Usted es loco, ¿eh? Venga y predique y hable públicamente las babosadas que usted ha hecho. Cuéntenosla. Vino una entrevistadora de Telemundo a hacerme una entrevista. Y cuando estamos en cámara me tiro un shot. Me dice, ¿y cuánto usted gana? Supuestamente íbamos a hablar de la problemática económica de los Estados Unidos en el contexto hispano. Y me tiró un fuetazo ahí a quemarropa en cámara. Y yo hice, ok, ¿cómo se llama tu jefe? ¿Ah? No, es que yo no puedo hablar eso. Pues si tú no puedes ni decirme cuánto, ¿cómo se llama tu jefe? Entonces tampoco me vas a decir cuánto gana tu jefe, ¿verdad que no? Entonces yo tampoco te voy a decir eso. Nunca le hablas nada a nadie, ni le pidas, no hables de tus cosas, no hables de nada. Y la gente te va a escuchar. Dale a ver si dice algo. Nah. Eso es lo bueno de que nosotros no nos emborrachamos. Porque antes todo lo que tú tenías que hacer era darle cuatro tragos de más a cualquier loco y ese cantaba todo lo que tenía que cantar. Y tú sabes, Ofelia, la doña de ella. ¡Ah! Sinvergüenza. En esta generación instagrámica, la gente te forza para que tú saques las cosas de tu vida que tú nunca debes sacar. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que José, creyendo que María le fue infiel, dice que secretamente, sin publicarlo en Facebook ni Instagram, la llevó a su casa. Ni siquiera la Biblia dice la conversación que tuvo con su papá, que probablemente fue así: usted me vendió algo que no fue lo que yo compré. Secretamente la dejó. Ándele. Pero José, no me venga con ese cuento, yo soy dominicano. Dale por ahí. No te me voltees. Esos cuentos yo no me lo sé. Y tuvo el Señor que venir y hablar con él. Y después, ¿sabe lo que él hizo? Secretamente se la llevó para atrás. La Biblia, Gos, ni siquiera dice cómo fue que la buscó. Yo me imagino esa escena. Mira, María, vámonos antes que llegue tu papá, que yo sé que tu papá está incómodo. Y yo te pido disculpas porque yo no te creía. La verdad es que esto era un cuento muy fuerte. Pero Dios mío. Vámonos, mami, vámonos. Ok. Pero mira, todo fue así. Pero hoy no, oye, dale, publícalo, queremos saber. Y los pobres pastores creen que tienen esa obligación. You're nuts, man. Ay, Dios mío. Lo cuarto es, no sientas.
Amarra tus sentimientos. Amárralo. Amarra tus emociones. O tengas un problema muy grave, no le dediques emociones a eso. Y lo quinto, no pelees, no contrarrestes, no tires un golpe. Chill out. Relájate. Tienes que dejar que Dios haga. Tienes que dejar que Él aclare. Tienes que dejar que Él asiente. Tienes que dejar que Él pelee. Tienes que dejar que Él haga. En Hechos 12:6 dice que Pedro lo iban a matar. Cuando dice en Hechos 12 que el rey Herodes lo quería sacar, no era a darle libertad de la cárcel, era a ejecutarlo. Y dice que antes de que lo sacara, Pedro estaba durmiendo entre dos guardias. He was chilling. No hablando, no preocupado, no peleando, no. En el nombre de Jesús, espíritu de Herodes. Estaba durmiendo. Chilling. Y de repente viene un ángel y dice que le tuvo que tocar el costado para que se despertara. Porque estaba profundo, estaba babeando, roncando. Y le dijo, hey, hey, hey. Hey, ¿qué pasó? Vámonos. El tipo salió. Tú tienes que aprender que Pedro creía en intercesión. Pero hay veces que usted tiene que relajarse y dejar que sea Dios el que se mete en tu pleito. Segunda de Corintios 12, 7 al 9. Dice que Pablo, por la cantidad de su revelación, vino un emisario del diablo, un aguijón de la carne que lo abofeteaba. Mientras más revelación Dios te da, más ataques vendrán en tu contra. Mucha gente cree que yo, mi vida es lo más bello que hay. Hay muchos ataques. Hay muchos. De difamación, de persecución, de ataques físicos. A mí hay gente que me persigue, señores. Dije que son fan. But they ain't no fun. Y me persiguen. Y uno no sabe si es para matarte o para pedirte que le firme el libro. Yo fui a 3 países. Fui Guatemala, Perú y Bolivia. Uno atrás de otro. Y en Guatemala yo estoy viendo la multitud y veo una señora así. Okay. ¡Pra! Cruzo para Perú y veo a la misma señora ahí. Tipo, entonces tú te das cuenta, porque yo ahora mismo le estoy viendo la cara y yo sé que hay 2 psicópatas ya sentados aquí. Porque tú ves que todo el mundo está y ellos están. Tú sabes que hay un lío ahí. Pero anyway, finalmente voy a La Paz, Bolivia. Estoy predicando y adivinen quién está en primera fila. Gurrupela González. Así, mira, pareció un raccoon cuando le iba de un camión. Ya ahí me di cuenta y le dije a Dani, chequeate esto, porque tú ves a la ciguapa que está ahí adelante. Eso anda entrenando. No, pastor. Sí, Dani, te estoy diciendo, nos viene siguiendo. Efectivamente, averiguamos quién era. Me venía persiguiendo donde quiera que yo iba. Y mucha gente dice, ay, pero es tan linda la vida del pastor. A veces yo hasta del perro mío, yo lo miraba y le decía, ¿tú estás conmigo o eres de mis adversarios? Yo no confiaba mucho en él. La noche ese perro se puso al lado de mi cama así. Y yo pensé que era el diablo, porque yo sentía la respiración. Decía, Krabasha, Kramabasatra, Kamasatrachi, Rasatabasueta, vete de aquí, diablo. Hasta que me hizo.
Yo dije, pero tú eres loco, Yo no sé cómo él se salió. Y yo decía, men, el diablo se metió en mi habitación. Yo sentía la respiración. Yo decía, el diablo está. Y yo no quería abrir los ojos, la verdad. Yo sé que es mi güey, que es más poderoso que yo. Pero yo decía, es que yo lo voy a ver cara a cara. Yo nunca lo había tenido tan cerca. Y hacía. Yo decía, te ato, te reprendo en el nombre de Jesús. Diablo, aquel. Y dije, pero bueno. Pablo comienza a hacer lo que él sabe hacer. Si alguien me ayuda, se lo agradezco. Pablo comienza a hacer lo que él sabe hacer. Y comienza a orar y a interceder. Y dice, fui donde el Señor más de 3 veces y le dije que reprendiera este demonio. Porque él creía en guerra espiritual. Él creía en el poder de Dios. Él creía en la oración. Él creía en todo esto. Y de repente el Señor le dice, Pablo, bástate en mi gracia. Porque en tu debilidad es donde está mi poder. Tú sabes lo que él le dijo, ¿verdad? Relax. No sigas haciendo lo que estás haciendo. Deja que mi gracia obre en ti. Que lo que yo hago traiga la bendición. Le dijo, muy bien que estés orando. Pero este es un momento para tú dejar que yo obre. Ponte de pie. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 8 y con esto termino. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 8. Este es el apóstol Pablo. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados en sobremanera más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Se le fue la fuerza, se le fue la fe, se le fue la esperanza. ¿No, ustedes no creen que Pablo creía en el poder de la fe? En el poder de la esperanza. ¿Ustedes creen que Pablo no creía en la fuerza del Espíritu de Dios, el poder del Espíritu? Todo eso Pablo lo creía. Pero en ese momento, nada de eso funcionó. Y mira lo que hace Pablo astutamente. Dice, versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Ellos mismos se pasaron sentencia. Dijeron, no hay nada que nosotros podamos hacer que nos saque de esto. Nos declaramos impotentes, inhábiles. Nuestra fe no funciona, nada funciona. Dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él dijo, yo no puedo confiar en mí en este momento, ni en mi fe, ni en mi poder, ni en mi autoridad. Y dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Alguien va a tener que decir amén. Hay tiempo de guerra, lo dice el libro de Eclesiastés. Hay tiempo de batallar, hay tiempo de no batallar. Hay tiempo de pelear y hay tiempo de abstenerse de pelear. Hay tiempo de enfrentar al enemigo y hay tiempo de echarse para atrás. Hubieron tiempo donde Elías confrontó al diablo cara a cara. Hubieron tiempo donde se encerró en una cueva. Y tú tienes que tener el discernimiento de entender que habrá momentos donde lo mejor que tú puedes hacer es estarte tranquilito. No arregles nada, no contactes a nadie, just chill out. No hagas decisiones en ese momento, confía en Dios. Tal y como Jesús hizo en la barca. ¿Ustedes piensan que Jesús no sabía que iba a venir una tormenta?
¿O acaso piensan que Jesús no sentía el impacto de la tormenta? ¿Acaso piensan que Jesús no sabía que él tenía el poder y la opción de reprender la tormenta? Pero él escogió dormir en la tormenta. Y va a haber momentos donde tu mayor fortaleza y tu mayor señal de fe, y los discípulos dijeron: irresponsable Jesús, no te importa lo que nos está pasando. Quizás tú tienes fe, pero ¿y qué de nosotros? No dejes que la gente te empuje a hacer lo que Dios no te ha autorizado a hacer. Va a haber momentos donde Dios quiere que tú te relajes y que tú lo dejes a Él tomar control de las cosas. Mucha gente sabe que a mí me encantan las motocicletas. Yo tenía una motocicleta hecha por Can-Am, the Can-Am Spyder, que tiene dos ruedas adelante y una atrás. Esa motocicleta tiene una computadora, un cerebro que no permite que se voltee. En el momento en que esa motocicleta comienza a salirse de control, ese cerebro comienza a cerrar una cosa, cierra una rueda, cierra la otra, y la balancea y la nivela y la detiene solita. Y un día a las 3 de la mañana veníamos soplados por el Palmetto. Había llovido y estaba cruzando un caño de agua por el highway, cuando la motocicleta a alta velocidad agarra ese caño de agua, la motocicleta se fue y comienza a dar vueltas. Y yo estoy tratando de controlarla. Todo esto está pasando bien rápido. Yo de negro me fui a rubio. Los mismos ángeles míos se fueron y se quedaron afuera. Yo decía: Señor, envía ángeles con almohadas, porque aquí no fuimos. Pero todo esto está pasando rápido. Pero yo atino a acordarme que la motocicleta tiene un cerebro y que ella se está tratando de nivelar, y que mientras yo estaba tratando de hacerlo, yo estaba peleando en contra de eso que sabe responder en la crisis mejor que yo. Efectivamente, cuando yo lo único que hice fue agarrarme, la motocicleta hizo, y yo dije: ¡Santo! ¡Benditos sean los franceses! Hay veces que cuando tú tratas de ayudar a Dios, lo que haces es desayudarte. Hay momentos que cuando tú no entiendes que la tormenta es más grande que tú, y que es mucho mejor que lo único que tú hagas es dejar que aquel que es más grande que la tormenta tome control, tú haces más daño que bien. No metas la mano en lo de Dios. Te voy a decir una cosa: Él no necesita tu ayuda. Tú sin Dios no eres nadie. Dios sin ti sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. ¿Cuál es mi mensaje para ti hoy? Muchas veces la mejor pelea es la que no se hace. Muchas veces la señal más grande de fortaleza es la quietud. Muchas veces la entereza de fe más notoria es la que permanece tranquilito esperando en Dios. La Biblia dice que los que esperan en Jehová, dice que esos van a recibir nueva fuerza. Y créanme, señores, yo soy un hombre que estoy en el ministerio desde los 15 años de edad, o sea, prácticamente los otros días, yo aprendí a amarrar, a desatar, a morder demonio, a echar fuera. Yo aprendí todo eso. Y hay veces que el Señor me dice: tranquilo, no hagas nada, tranquilo. Y a veces la gente me dice: pero yo no te veo orando, yo no te veo clamando. Ay, que tú eres Dios para decirme a mí cuándo orar. Porque los discípulos siempre van a empujarte: pero levántate y reprende. No. Hay momentos que tú te quedas quieto
y Dios hace el resto. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, ¿por qué ustedes están amedrentados y no tienen fe? No se refería a cuando Él reprende el aire, reprende el viento y aplaca el mal. Se refería a la fe que Él exhibía cuando estaba durmiendo en la popa. Él le estaba diciendo a los discípulos, yo estaba ejercitando mi fe. Pero ¿y cómo si yo no te vi orando, ayunando y clamando? No, yo estaba desafiando al enemigo y haciéndole entender al enemigo que yo sé muy bien que una barca que mi padre está velando jamás podrá ser hundida por el enemigo. Hay una pelea que se gana en la quietud. Hay una pelea que se gana en no reaccionar. Todos los días el enemigo envía estímulos a mi vida para que yo reaccione. Gente hablando, gente persiguiendo, gente incomodando, situaciones y chismes y esto y ataques y situaciones por aquí. ¿Sabes qué? Yo se lo dejo a Dios. Yo se lo dejo a Dios. Y me dicen, pastor, pero desmiente eso. No. Porque en el momento en que yo comience a perseguir a esa gente, se van a levantar más y más. Yo dejo que sea Él el que pelee mis batallas. Y tú tienes que aprender a dejar a Dios ser Dios. Yo dije, tienes que aprender a dejar a Dios ser Dios. Yo estaba en Big Bear Mountain con un grupo de pastores. Nos fuimos a pasear a la montaña y de repente vemos un osito. La cosa más linda del mundo. Gordito así, tiqui, tiqui, tiqui. Y yo me acordé que donde hay un osito, hay una osota. Y yo veo estos bobos de estos pastores. ¡Oh my God! ¡Oh my God! Yo le digo, por ahí viene una osa. Efectivamente, nos dio tiempo a movernos down the trail, pero fast. Yo sabía que yo no tenía que correr más rápido que el oso. Nada más correr más rápido que Cash. Eso era todo. Eso era todo. Yo no estaba preocupado por ganarle al oso. No hay quien le va a ganar un oso. Pero si yo le ganaba a Carlos Ortiz, que está bien desbaratado, ya con eso yo estaba, porque se lo iban a jamar a él. Ese osito estaba muy confiado. No porque él tenía el poder para enfrentar a un enemigo, sino porque detrás de él venía su mami. Y tú tienes que andar así de confiado. Tú no tienes que andar peleando con todo. Tú tienes que andar ladrando y enfrentando. No, chill out. Dios está contigo. Él te está cuidando. Él está en control. Y si algo yo quiero poner en tu corazón en esta noche, y me pasé del tiempo, pero si algo quiero dejar en esta noche en tu corazón, es que hay una pelea que se gana en la quietud. Y tú vas a tener que aprender a discernir cuándo tirar un golpe y cuándo abstenerte de pelear. Porque en el momento en que tú dejas que Dios sea el que gane tus batallas, tus victorias van a ser interminables. Acércate un momento y levanta tus manos. Levanta tus manos, levanta tu rostro. Vamos a concluir en esta noche bendiciendo esta palabra.
Tienes que soltar el estrés. Tienes que soltar el reciclar los mismos pensamientos. Tienes que soltar lo que estás mirando, lo que estás reciclando. Relájate en Dios. Ponlo en las manos de Dios. Hay veces que queremos ser superhéroes y superhombres de fe, supermujeres de fe, cuando todo lo que se demanda es que seamos hijos, que seamos siervos, que Dios entienda, comprenda y vea que tú estás confiando en Él. Hay veces que se demanda que durmamos en la barca. Hay veces que lo peor que podemos hacer es batallar el viento. Porque cuando nosotros nos relajamos, entonces aquel que es mayor que los vientos se levanta. Levanta tus manos al cielo. Todo el que pueda orar en el Espíritu, ora en el Espíritu un momento. Vamos, ora en el Espíritu un momento. Todo el mundo orando en el Espíritu. Todo el mundo orando en el Espíritu. Todo el mundo orando en el Espíritu. Segunda de Crónicas 20. El Señor le da un mensaje al rey Josafat y le dice: no habrá necesidad de que tú pelees, porque esta guerra no es tuya, sino de Jehová. Y hoy yo te digo, hoy yo le estoy hablando a alguien: esta guerra en la cual tú estás metido no es tuya, sino de Jehová. Y si la guerra es de Jehová, estate quieto, tranquilo, confía en Él, espera en Él, porque Él lo va a hacer. Yo dije: Él lo va a hacer. Yo dije: Él lo va a hacer. Yo dije: Él lo va a hacer. Y siendo Josafat un guerrero, no empuñó la espada ni sacó el arco, sino que comenzó a cantar. Y dice que cuando comenzó a cantar, el Señor puso los enemigos en contra de ellos y se mataron todos. Y cuando ellos llegaron, la batalla estaba ganada, sin el disparo de una flecha ni el golpe de una espada. Hay batallas que Dios la quiere ganar por ti. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, trata con cada hombre, cada mujer. Hay cosas, Señor, que no podemos derrotar por nuestras habilidades, nuestra fe o nuestra unción, por la fe que tenemos o la palabra o la promesa que hemos recibido. Padre mío, nosotros en este momento levantamos nuestras manos y nos declaramos inhábiles para derrotar ciertas cosas, y te pedimos a ti que pelees nuestra batalla. Padre mío, en el nombre de Jesús, nos bastamos en tu gracia, nos refugiamos en tus alas, nos metemos en tu sombra. Padre mío, ven a nuestro auxilio y ayúdanos. Sana, restaura, bendice, levanta, mi Dios. En ti confiaremos, en ti esperaremos, con ti contaremos. En el nombre de Jesús, pídele al Señor que entre en tu batalla, pídele al Señor que entre en tu hogar, pídele al Señor que entre en el conflicto en el cual estás viviendo. Pídele al Señor que haga lo que solo Él puede hacer. Pídelo ahora, pídelo ahora. Él es tu Padre, Él te escucha, Él te protege, Él te guarda, Él te ama. Vamos, vamos, pueblo, pídele a Él, pídele a Él, pídele a Él. Let Him show up in your battle. Let Him show up now.
Masaya, Neba Basata Basikena Masaya, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. En esta noche concluimos este servicio creyendo con todo nuestro corazón que mientras nosotros nos rendimos a tus pies, tú te levantas en nuestro auxilio y que tú tomas control de las situaciones en nuestra vida. Y nosotros te soltamos, te entregamos y te dejamos en las manos las cosas que nosotros no hemos podido cambiar o sanar. En el nombre de Jesús, levanta tus manos y dile: Padre, yo te entrego mis batallas. Pelea por mí. Oh Dios, yo me rindo y me estaré quieto hasta que tú tomes control de toda mi vida. Padre mío, esta es tu guerra. Gánala, gánala, gánala. En el nombre de Jesús, que lo sea, diga amén, amén. No, 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 si se lo vas a dar, dáselo fuerte al Señor. Vamos, dáselo fuerte al Rey. Vamos, 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 vamos. Dile a alguien que esté a tu lado: tranquilo, estate quieto, Dios está en control. Que el Señor les bendiga.